Se presenta el recluta de la Vega. Vale. ¿Nombre? Kevin. Vale. ¿Conocimientos en plan estudios antes de esto? De la ESO y eso. Vale. Bien. Primaria, ya está. Vale. ¿Conocimientos sobre Guadarrama 12? Alguna. ¿Cuáles? No todo, pero... Hombre. Así Conocimientos a de la primera... brigada, o sea, no de lo que hemos dado, sino que sepas realmente sobre la brigada. Básicamente si te digo no, porque solo estaba en... Solo conozco típico de tierra y eso, o sea, de mi padre y demás. Ya por lo demás... Vale. Y por lo que has visto por aquí, más o menos, ¿qué podrías intuir? Hombre, ¿cómo que intuí? Pues, claro, de lo que hemos De lo que dado hemos... de teoría, que tú qué dirías que es Guadarrama 12, una brigada, yo qué sé. Una brigada que se especializa en carros blindados, acorazados y no sé, no sé. Eso me ha recordado a una frase de nuestro capitán. Es que solo De la tanque. rueda, ¿no? Bueno. A ver, Guadarrama 12 concretamente, ¿vale? Es una brigada de infantería acorazada, ¿vale? O sea, el conjunto es una brigada orgánica polivalente que se basa en brigadas acorazadas y de infantería. Eso es Guadarrama 12. Transporte de tropas y recursos. Es Octe, no, coño, exacto. La combinación de latín con castellano, tío. Vale. Ok. Preguntas de teoría. ¿Me podrías decir qué vehículo de blindaje pesado hay y alguna de sus principales características? El Leopard 2A4 Bien, algo así y principal del vehículo. me has matado. Pues tienes cosas para decir, ¿eh? Ya, pero me acabas de dejar en blanco. Tú, no es cuando vas a una entrevista o a un examen y te lo sabes todo y cuando llega es en blanco. Me lo vas Pues a decir igual. a mí que estoy dentro del ejército. Vale. Ahora, venga, voy a ser más específico. Armamento. Armamento, El armamento de Leopard. Quiero decir. puede ser una ametralladora de calibre 50, ¿no? Y un... ¿no? No, no, continúa, continúa. Y el cañón del tanque, digo yo. A ver, ¿qué cañón es? Si te lo supiese. Muy, muy bien, me has pillado. ¿Sabrías decirme de cuántos milímetros es el cañón? Las preguntas son pavillas, Es la gracia de un examen. ¿eh? Calibre de 7,62 con proyectil, con 2000 proyectiles. ¿Ese qué es? ¿Ese cuál es? El Leopard, ¿no? No. Me ha matado. ¿Qué arma es? Quiero decir. O sea, me has dicho los milímetros y cuántos proyectiles lleva.
¿Cuáles? Principal, secundaria. Secundaria, ¿no? Ametralladora MG3, 3 a 1, ¿no? La que vimos al principio, sí. ¿Sí? Es el único bicho, el nombre de la ametralladora, además. Ah, vale. Me ha dejado ahí un poco un poco descolocado. Vale, sí. ¿Me sabrías decir su blindaje? Esta es la pregunta más compleja, o sea. Joder. Yo me estás pegando una estacada que te caga, ¿eh? Realmente es lo que tiene el Leopard, que tiene muchas cosas y ninguna al mismo tiempo. Y no parece que lleve nada. Solo es un cañón. Solo es un cañón, pero joder, un cañón de repente dice, guau, pues no sé qué, no sé cuánto, tiene no sé qué. Se fabrica en no sé dónde. Bueno, estamos por perdido lo del Leopard. Blindaje multicapa, ¿no? Sí. ¿No? No, no, eso, o sea, no lo explicamos exactamente así, pero técnicamente. Sí, el multicapa que le otorgan, o sea, que tiene más protección, ¿no? Más blindaje, digo yo. O sea, hemos entendido. Hemos entendido la teoría. Vale. A ver, ¿me sabrías decir tres características del Urovantag ST5? Cualquiera de todas. Por ejemplo, personas, armamento, ¿qué tipo de vehículo es? Hostia, espérate. Eso lo estaba viendo yo antes. Espérate. Te está afectando la nana, ¿eh? Joder, y tanto. Por ejemplo, ¿qué armamento lleva el ST5? Espera, yo me acabo de pillar, pero. Yo me acabo investigando como un tonto el culo. No, no, me acabo de pegar una patada. Vale. ¿Para qué se utiliza? Para llevar. O sea, para llevar, joder, sí. Infantería, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Dime y te digo. Suministros. ¿A qué te refieres con lo de dime y te digo? O sea. ¿A qué te refieres? Suministros. Suministro. Vale. ¿Quién te lo habrá dicho? ¿Sirve para algo más aparte de transporte? Sí. ¿Para qué más? A ver, te lo digo. Dímelo. Madre muy hermosa.
Hombre, se utilizan en caso de si hay alguna emergencia o ataque, se pueden usar para transportar a los heridos, ¿no? Recuerda que estamos hablando del ST5. Sí, Recuérdalo. coño. Sí, por si acaso, por si acaso. Sí, hombre, técnicamente sí, se podría utilizar para eso, pero sigue siendo la utilidad ahí, sigue siendo transporte. La cosa es, ¿se puede utilizar para algo más que no sea transporte? Da igual la situación de transporte, sino para qué más aparte de transporte, o sea, llevar tropa. O suministros o lo que quieras llevar dentro del vehículo. Hombre, puede llevar a 7 soldados, ¿no? Y también puede tener, puede ser también de, ¿cómo te digo yo, tío? De como una ambulancia, ¿no? Sí, de hecho se puede utilizar como ambulancia. Vale, te voy a Y poner. hay algunas que tienen, no, no, ¿eh? No, te voy a poner tres ejemplos, ¿vale? Quiero que me digas si se podría utilizar el ST5 o no. Vale. Vale, esto no va a ser ni por dibujo ni por nada. O sea, se van a ser simplemente tres situaciones. Situación número uno. Te encuentras un vehículo de blindaje ligero al frente. Vale. Un vehículo que lleva artillada una ametralladora, imagínate, una. Yo qué sé, una Browning. ¿Vale? Vale, la 12,7. Mismamente. Que yo creo Vale. que algo ligero eso lo vuelca, pero. Pero puede darse el caso si dispara de frente. Vale. ¿Podrías utilizar un ST5 para. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Sí, no, ¿para qué utilizarías en esa situación? ¿Podrías utilizarlo? Esa es la primera pregunta. Para quitarte en medio ese problema. Sí. Vale. Ahora, ¿cómo lo usarías? Si sabes explicarme más o menos. Pues poniendo todas las balas que tengo y fusilando. Perdón, perdón. Poniéndole todas las balas que tenga y acabando con él. Bueno, a ver, técnicamente sí. Hombre, Técnicamente. pero hay dos opciones. Si puede tener el lumbar también, la Browning, la de 12, o el lanzado de misiles anticarro. Si tengo una de esas dos, sí puedo. Porque. A ver si te acuerdas ahora. El Urobantac ST5. ¿Vale? Piensa en el Urobantac. ¿Lo tienes ahí enfocado Sí. en tu mente? Vale. Sí. ¿El ST5 cuál era? Como tipo Hammer. Un Mohambi, ¿no? Bueno, sí. Pero no me refiero a eso. Hostia, me cago en Dios. Quiero decir. A ver, empecemos desde el principio. El Urobantac ST5 es blindaje. Medio. Vale. ¿Cuál era la característica que diferenciaba el Urobantac del Urobantac ST5? Que el Urbanta tiene ametralladora y es tipo Humvee, y el Urbanta ST5 es un
carro para llevar heridos. No, no, no. No, no. Al revés. Sí. ¿Al revés? Sí. Es al revés. El Urabantak, que por eso te he hecho esta pregunta, de hecho. Porque te estaba complicando la vida tú solo. Vale, sí. Claro, por eso te estaba diciendo, ¿qué harías si...? Porque me estaba temiendo de que te estabas confundiendo. Le estaba dando la vuelta. Pues espérate, te voy a pasar una foto para que tú veas lo que me estaba diciendo, lo que me estaba fijando yo. A ver. Yo ya estoy equivocado. ¿O no? Vale, ya lo he pillado. Lo pillaste, ¿no? No me deja mover el... Uy, casi me expulsan tú. Vale, ya está. Vale, no, te explico. El modelo 75, vale. Ya que este maravilloso juego no nos deja mucha opción de cambio. Vale. El 75, el único 75 que hay en esta realidad, por así decirlo, es el cuál Y su gente, ¿no? sí, el Insurgent, ¿vale? Pero con qué entonces el ST5, ¿cuál es? Si hemos dicho que uno vale para, por ejemplo, utilizarlo de ambulancia y el otro, ¿para qué lo usarías? Artillado, ¿no? Vale, bien. Tenemos un avance. Ahora que sabes qué es el artillado. ¿No te acuerdas qué ametralladora llevaba, ¿no? ¿O sí? La de... Yo te lo dije antes, ¿no? No. No lo dijiste. O si lo dijiste, no lo escuché. Sí, ¿no? Una Browning de 12,7, ¿no? Creo que era. Vale. Ok. ¿Podrías utilizar entonces este vehículo contra el otro? Sí, porque la otra es de ligero y el mío es medio. O sea, Pero el tendríamos que armamento hacerle... de ese ligero atraviesa el blindaje medio también. Vale. Ok, sí podrías en esa situación. De hecho, es una de las situaciones más comunes y para lo que a lo que más se suele enfrentar. Pero pues si eres ligero y el mío es medio, tengo más posibilidades yo de acabar con él, ¿no? Digo yo, aunque él pueda atravesar la blindaje de mí. Sí, bueno. Rebatible, pero técnicamente sí. En la teoría sí es cierto. Vale. ¿Qué me podrías decir del BMR M1? Si te supieses algún dato o qué vehículo es. Si te lo sabes. Anfibio, ¿no? Sí, bien. Ya te blindas el ligero. ¿Cómo?
Un blindaje ligero, ¿no? Es decir, ruedas. ¿No? Hombre, esto es un examen, no te puedo decir si sí o si no. Faltaría más. Sí, un anfibio. Hay carros de combate que también son anfibios. Sí, también es Y verdad. son de blindaje pesado. O sea, no, no, no pienses con la lógica de tiene que pesar poco. No, no, lo que pese es diferente. No, no tiene nada que ver. Exacto. Simplemente puedes ir, los resultados los daremos por el chat. Vale. Por ejemplo, si te pregunto, ¿cuál es el arma principal del BMR-M1? ¿Cuál me dirías? Ametralladora Browning M2 de 12,7 también. Vale, bien. Bien. ¿Dónde se fabrica? En España. Vale, ¿para qué se usa? Para transporte de unidades, ¿no? Ok, bien. Bien. Ahora, ¿qué me podrías decir del M113 TOA? Que un transporte blindado de personas también, Vale. ¿no? Ok. Sí. Técnicamente. ¿Para qué se puede utilizar? Aparte de lo que ya me has dicho, quiero decir. Bueno. Coño, ¿qué ha pasado? Ah, se ha caído aquí en la terraza. Ah, vale. Sí, pero lleva soldados, ¿no? Pero aquí. Joder, perdón. Perdón. Pero aparte de. Del transporte, ¿vale? Ese transporte. ¿Tiene algún nombre específico? ¿O simplemente es para ir moviendo tropas sin más? Yo creo que solo va a ir moviendo tropas, ¿no? Vale. Digo. Es una pregunta. No un abrazo. Quizá. Sí. Solo va a llevar tropas. Vale. ¿Qué armamento lleva? Ametralladora Browning M2 AGB de 12,7. ¿Se puede hacer algún tipo de ataque o algo con el vehículo? Hombre, con la si llevas tropa y tiene y con la ametralladora poder puede. ¿Y ese ataque tiene algún nombre? Más pegado. Que contigo es una putada porque sí que has podido asistir a alguno, pero muy poco. Porque vas justo de tiempo. Haremos otro examen, ¿eh? Sí. Vale. ¿Cuántas personas puede haber dentro del vehículo, incluyendo el conductor? 10. ¿En cuál? La M113 toma, ¿no? Mm,
No te voy a engañar que ojalá, ¿eh? Pero no. Caben, tripulación caben dos, el conductor, el comandante y pasajeros caben 10 soldados de infantería en bancos de miren, que miran hacia atrás. O hacia adentro. Ese no es el nuestro. Ese no es el nuestro. Está claro. Ese no es el nuestro, hijo de puta. Pero es que veo, tío. La chuleta guay, ¿no? Espérate, ¿Te estás mirando el este en Google o qué? espérate. Brutal. La madre que te parió. Me va a ir la NASA a meterme un... Veis la NASA y las cuatro personas como máximo. Hay decirte, sí, 10 o 10. 10 hostias. Me cago en la puta, tío. Ay. Va. Qué ejemplo. Para dos hijos, ¿eh? Hostia, yo buscaba todo en Google, ¿eh? Ay, Dios mío, es que me ha hecho toda la gracia, ¿sabes? Porque ha sido como, no, 10 personas y empiezo a detallar los super hardcore, ¿sabes? Yo lo... Sí. Hombre. No, no, no te he dicho nada. No te he dicho nada porque digo, a ver hasta dónde. Y de repente 10 personas y empiezo a detallarlo, ¿sabes? No, no ha disimulado una mierda. Es que no ha disimulado una mierda. Así como, hombre, aquí pone... Vamos a reír, cabrón, que está el chico durmiendo. Ay, Dios mío. No, tío, déjame. Pescando cuánto caben, tío. Cuatro personas. Bueno. ¿Sabes? 10. Ojalá. Ojalá. Y el que tú estabas diciendo, de hecho, es, si no me equivoco, De Estados el... Unidos. No, pero es que hay un montón de modelos de M113. Puede ser Como el el primero que pillé. MVL no sé qué. Que es así larguito, más anchote. No, que está viendo yo es el M113A3. ¿El A3? Ah, vale, ya, sí, vale, ya sé cuál es. Vale, sí. Pues bueno, aquí es que Me cago en la puta. tenemos lo justo y necesario como para ir apretaditos y ni siquiera, porque atraviesas medio tanque, pero bueno. Ay, Dios. Mira, como no te sepa esta, te reviento, hijo. El No jodas, Barracks. dime. ¿Para qué se utiliza? El Barracks, ¿eh? O sea, no sé si me ha escuchado. Sí, te cuyo. Vale. Aquí no hay fallas, ¿eh? Aquí es lógica pura y dura. Para llevar suministro o para llevar joder, soldado. Vale. Tropa. Bien. Sí, tropa, obvio. Te va a pasar dos ejemplos. ¿Vale? Me tienes que decir qué formaciones utilizarías. Vale. ¿Vale? La primera, antes de nada te lo voy a decir. El verde significa aliado, ¿vale? Aliado o camino de tropa y demás, donde va a haber nuestra infantería, ¿vale? Vale. Y también está de verde la infantería. Vale. Ejemplo número uno. Es este. Los puntos azules son nuestros aliados de Guadarrama.
Te pongo en contexto.